Buenas tardes, amantes de los exteriores. Bienvenidos a un nuevo video de ER Outdoors. En esta ocasión vamos a aprovechar un poquito los tiempos muertos. Nos estamos desplazando hacia un lugar donde vamos a filmar una serie de videos que pronto los vamos a poner para que los vean. Y mientras, pues vamos a platicar un poquito de lo que es la diferencia fundamental entre lo que es camping, lo que es bushcraft, lo que es primitivismo, sobrevivencia, etc. El primero de los casos, o como lo podemos acomodar un poquito más ordenadamente, creo yo, es, en primer lugar, estaría lo que es el primitivismo, ¿no? El primitivismo es un estilo de vida, es llegar al campo sin nada, ni una herramienta, ni un cuchillo, nada. Y a partir de lo que nos proporciona la naturaleza, o lo que está disponible en la naturaleza, nosotros hacer desde un cuchillo con una piedra, herramientas, hachas con piedras y palos, hacer cuerdas con corteza de árboles, utilizar el barro o el lodo para hacer utensilios y hacer y poder preparar alimentos, hacer fuego por fricción con madera, etcétera, etcétera. Es algo sumamente básico, ¿sí? Es sumamente básico, se requiere de mucho más conocimiento, de mucho más manejo de las técnicas, y es completamente, tiene que ser un estilo de vida, porque todo el desarrollo de esas actividades y de esa técnica requiere de mucho, mucho tiempo. Después podemos poner lo que es el bushcrafting. El bushcrafting es llegar igual al monte, también es un estilo de vida. Pero llegamos al monte medianamente preparados. O sea, llevamos cuchillos, o sea, llevamos herramientas para hacer fuego, llevamos utensilios de metal, llevamos mochilas, llevamos una serie de cosas que nos va a hacer más fácil la adaptación a la naturaleza. Aún así, nosotros tenemos que, pues bueno, construir nuestros refugios, donde vamos a pasar la noche, construir nuestra fogata, en algunas ocasiones tendremos que hacer algún utensilio, alguna construcción de algún tipo. De alguna manera también tenemos que hacer cosas para poder hacernos de un medio cómodo. Después viene la sobrevivencia. La sobrevivencia no es un estilo de vida como tal. La sobrevivencia es conocer las técnicas básicas para yo poder sobreponerme a un evento inesperado y pues esperar a ser rescatado o yo salir de la situación lo antes posible. En una situación de sobrevivencia yo no quiero permanecer mucho tiempo ahí. A diferencia que el bushcrafting y el primitivismo, ¿no? Con el bushcrafting o el primitivismo yo puedo estarme ahí en el sitio de campamento semanas, ¿no? Si quiero. En la sobrevivencia no. O sea, debo de traer lo mínimo necesario que me permita sobrevivir, permanecer íntegro el menor tiempo posible, ya sea porque yo me rescate a mí mismo o salga de la situación o alguien llegue a rescatarme. Y por otra parte tenemos el camping. El camping, pues es una actividad de diversión, de esparcimiento, que se hace normalmente en días de descanso. Y el camping, pues tratamos de llevar la mayor parte de las comodidades de casa al campo, ¿sí? Llevamos sillas, llevamos mesas, llevamos sartenes, llevamos comida preparada, llevamos carpas grandes, llevamos el carro, llevamos refrescos, cervezas, van los compadres, o sea, es una fiesta, ¿sí? Entonces, todas esas actividades requieren de una preparación, obviamente. En el caso de nosotros, vamos a circunscribir el comentario lo que es bushcrafting. En el caso del bushcrafting, pues, se supone que debe ser un poquito
menos batalloso, menos latosa esa actividad de la preparación, porque la mochila, se supone que ya tenemos preempacada. En la mochila ya debemos de tener preempacado todo lo que son lo que utilizamos para, bueno, debo traer dónde voy a dormir, o sea, la carpa, en dónde voy a acostarme, el sleeping pad, el sleeping, mi almohada, si es que uso almohada, debo traer mi comida, mi cocina, o sea, comida y cocina, ¿no? O sea, dónde voy a preparar los alimentos, debo de traer mi kit de primeros auxilios, debo de traer mis cuchillos, mi hacha, mi machete, mi sierra, la herramienta que necesite. Tengo que traer mis medios para hacer fuego, mis medios para conseguir agua, mis medios de purificación de agua. Debo de traer pues muchas cosas. O sea, todo lo que yo voy a necesitar para permanecer en el campo, ahí en la naturaleza, durante el tiempo en que yo decida. Entonces, en este caso, al hacer la revisión, bueno, aunque ya tenemos todo preempacado, tenemos que hacer una revisión para ver que no nos falte nada, ¿no? En mi caso, lo único que faltaba eran las raciones de comida. O sea, aquí necesitamos fundamentalmente dos raciones, o la ración de un día, porque va a ser una cena, un desayuno y una comida, ¿sí? Entonces, lo único que empaqué fue eso. O sea, mi cena, la sopa de fideos, mi desayuno, pues, avena con leche, café, y mi comida, que son unas papas que voy a cocinar, ¿no? Entonces eso es todo, ¿no? Y todo viene en mi mochila, en una mochila que pesa aproximadamente unos 15 kilos más o menos, pero ya incluye todo, la carpa, el agua, todo. Agua traemos poca porque el lugar a donde vamos nos permite, hay un lago, entonces podemos filtrar el agua, podemos purificarla y esa es el agua que vamos a consumir. Sabemos que en ese lugar hay buenas posibilidades de pesca, entonces pues también por eso vamos un poco medidos en comida, porque estamos apostándole a que vamos a poder pescar algo y podemos preparar algo, ya sea para la cena, comida o lo que sea. Entonces, pues bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Los videos, pues en cuanto se comenten, compartan, denle like.